Es el momento de ponerte en valor, pero ¿sabes cómo plantear bien tu objetivo? Para definir adecuadamente los objetivos profesionales tienes que tener en cuenta que no es suficiente con tener sueños o esperanzas, porque no son concretos, son abstractos, no nos motivan ni dirigen nuestra conducta. Los objetivos deben de ser concretos, además deben de ser medibles y motivadores, nos deben comprometer, tienen que estar acotados en el tiempo y lo más importante para que un objetivo provoque el cambio es que sea propio. Podemos empezar por identificar un objetivo general y para ese objetivo general establecer unos objetivos específicos, pero además para poderlos conseguir necesitamos establecer unas tareas concretas y un momento en el que las vamos a llevar a cabo. Pongamos un ejemplo. Un ejemplo podría ser tener como objetivo general iniciar una carrera investigadora. Vamos a plantear al menos 4 objetivos específicos y 4 tareas concretas para llevarlos a cabo. Para ese objetivo general, podemos establecer como objetivo específico, primero, conocer los pasos necesarios para el acceso a la carrera investigadora. Para ello, la tarea concreta sería matricularme en un programa de posgrado que me permita iniciarme en la investigación. Para ese mismo objetivo general, podemos tener un objetivo concreto que sería poder integrarme en un proyecto o en un equipo de investigación. La tarea concreta correspondiente sería poder hacer mis prácticas o mi proyecto de fin de grado en un departamento de la universidad o en un organismo o un centro público de investigación. Un tercer objetivo concreto sería, por ejemplo, asegurarme un buen nivel de idiomas, en concreto el inglés. Para conseguir ese objetivo específico, la tarea que me planteo es certificar mi nivel de idiomas antes de finalizar el grado. Y un último objetivo concreto sería, por ejemplo, conseguir un buen expediente académico para acceder a las becas de apoyo a la investigación. La tarea que nos planteamos en este caso sería controlar nuestro expediente académico a lo largo de toda la etapa de mi formación universitaria. Ahora ya tienes un ejemplo de cómo establecer un objetivo. Para establecer el tuyo, retomamos el trabajo realizado en los módulos anteriores. En el módulo 1 has identificado tus fortalezas y debilidades, los factores internos de la matriz. En el módulo 2 has analizado los factores externos, las oportunidades y las amenazas que te facilitan o te dificultan la consecución de tu objetivo profesional. Recuerda que el objetivo profesional es un balance entre las variables internas y externas de esta matriz. Ahora ya tienes tu DAFO completo. Es un buen momento para ver un ejemplo del objetivo profesional de Andrea. Soy Andrea, soy psicóloga y mi objetivo profesional es emprender. Me gustaría abrir una consultoría de marketing o una empresa de marketing. Mi objetivo es este, ya que durante la carrera he podido ver que mis intereses iban hacia el análisis del consumidor, más enfocado en la psicología del consumidor. También mi objetivo es emprender, ya que he podido trabajar en empresas, en trabajo no cualificado, y he podido ver un poco de primera mano las dinámicas del grupo, los requisitos que se requieren para trabajar en estas empresas. Y creo que me gustaría optar más por un enfoque más humano, más creativo, ya que de cara a un futuro este es el trabajo que se necesitará. También he podido desarrollar otras habilidades, como el caso de mis prácticas curriculares, la comunicación. Sobre todo la comunicación con empresas, que me vendrá muy bien para este objetivo. También he podido desarrollar en una asociación de voluntariado la asertividad y mi adaptación con otros colectivos a trabajar con niños con TDAH. Mi idea es en este verano poder hacer unas prácticas extracurriculares en una agencia de marketing para poder conseguir un poco de experiencia y además durante el próximo año me gustaría formarme en lo que viene a ser liderazgo, dinámicas de grupo, creatividad para poder llegar a mi objetivo profesional.